Bienvenidos a tu canal Mirna y sus manos, donde encontrarás manualidades y reciclaje. Yo soy Mirna y hoy reciclaremos un bote de plástico y unos jeans y haremos este estuche lapicero. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Vamos a recortar lo que son estos bordecitos de este bote. Este bote es de un jabón de cuerpo. Y con un pirograbador, tijeras y cúter nos vamos a ayudar, pero esto también lo puedes hacer con un cuchillo normal, solo lo calientas en la estufa y bueno, se va derritiendo poco a poco. Aquí yo ya estoy utilizando nuevamente un cúter para cortar esta área que no me sirve. Y con las tijeras termino de cortar y como había un bordecito que no se dejaba, tuve que quitarlo con el pirograbador, pero hay botes que son mucho más sencillos y fáciles de utilizar. Y ahora utilizaremos este que dice adhesivo multiusos. Aquí en México también lo conocemos como el UHU. Yo este lo compré en la parisina, pero me funcionó bien. Bien, ya que le aplico, voy a poner algo de peso y esperaré a que pegue muy bien para trabajar con él. Ahora empezaremos a trabajar con nuestro pantalón de mezclilla. Lo que vamos a hacer es forrar nuestro bote, también utilizando el adhesivo multiuso o el UHU. Y solamente es recortar nuestra tela, como te lo muestro aquí en el video. Ya que tenemos recortado esta parte de abajo, vamos a pegarla muy bien y haremos unos pequeños cortecitos. Y volvemos a aplicar el adhesivo multiuso. Ya que terminamos de pegar esta parte, ahora vamos a pegar lo que es toda nuestra tela. Ahí vamos a unirlo y vamos a aplicar el pegamento, pero sí tiene que estar muy bien distribuido para que quede completamente pegado. Aquí estoy en la orillita y con nuestras manos vamos a tratar de que quede lo más liso y parejo posible. A mí me sobró un pedacito de tela y como no quiero que me quede abultado, bueno, pues lo estoy recortando. Y ya aquí ya casi voy a terminar de forrar mi bote y voy a seguir trabajando con la otra tapita. Te digo, ya aquí estoy jalando, mi tela es un poquito stretch, entonces tiene que quedar muy bien unida. Y lo que es la partecita de arriba también voy a aplicar muy bien el pegamento y toda esa partecita que nos quedó, que es poca, la vamos a meter y la vamos a pegar con el adhesivo multiusos. Y a nuestra tapita vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que seque y a que esté muy bien pegada nuestra tela para seguir trabajando en nuestro lapicero. Ya que secó y checamos que está muy bien pegado, vamos a empezar a unir nuestro zipper a las dos áreas y solamente va a ser con el pegamento multiusos, el UHU, un adhesivo de contacto o también puedes utilizar la cola loca.
mi zipper era algo grandecito, entonces lo estoy cortando. Este es de plástico y aquí le aplico un poquito de pegamento para que no se me vaya a zafar y que me funcione muy bien el zipper. Y pues ahora pegaremos lo que es la parte de arriba. Aquí estoy checando que me quede muy bien y sin abrirlo voy a pegar esta partecita. Ya que la acomodé, voy a abrir el zipper para poderme ayudar con los dedos y pegar ese pedacito que le apliqué el pegamento. Y así me voy a ir pedacito por pedacito. Voy a esperar a que seque y luego le aplico otra vez pegamento y así hasta terminar. Aquí ya terminé de pegarlo y ya lo cerré, abre y cierra muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es con un marcador, o puede ser un gis, algo que te sirva a ti, con una plantilla voy a marcar estas hojitas y este como tallito. Y ya después, como siempre te he dicho, me encanta el brillo y vamos a utilizar pega diamantina para delinear esas hojitas y ese tallo. Esto tarda aproximadamente unas 3 horas en secar. Y bueno, voy a dejar esa área, o más bien dicho la dejé, porque ahí va a ir pegada mi florecita. La florecita, como la realicé, te la voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas realizarla. Y pues aquí estoy aplicando también alrededor del botecito y te digo, esta es una pega diamantina que compré en Parisina. Y ya solamente nos falta acomodar nuestra florecita y la pegaremos con el adhesivo multiusos. Y listo. Espero que mi trabajo te haya gustado y lo realices. Y te invito a que te suscribas al canal, que visites mi página en Facebook, Mirna y sus manos. Y no te olvides de dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba si te gustan mis trabajos y sobre todo, si te gusta, me ayudas mucho compartiendo. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.